y a la playa. Aquí nos tenéis, en Pick & Jones, vuestra casa. Os espero pronto. Bueno, pues tenemos que felicitar a los grandes chefs y que son grandes promesas para un futuro, para la enseñanza, a los jóvenes que comienzan ahora. Y es que realmente que ellos van a dejar huellas, estos grandes chefs, por donde quiera que pasen. Ya han sido varias veces premiado. En esta ocasión nosotros estuvimos ahí presente, pudimos probar la tapa ganadora. Así que una vez más, de verdad, darte la enhorabuena, porque después de entregarte el premio y ser todo el jurado y hacer todo esto, la verdad es que está teniendo mucha repercusión, porque lo estamos escuchando pues muchas veces y digo, fíjate qué buena repercusión que ha tenido, ¿no? ¿Qué tal? La verdad es que sí, muy bien, muy buenas tardes. Pues muy contento, la verdad es que sí, la gente le ha gustado la tapa, la repercusión que ha tenido la ruta a la tapa ha sido espectacular, por lo menos para mí. Ha sido un evento muy bonito y está saliendo muy bien, hasta para una gala, que hay una gala benéfica ahora, nos han pedido que pongamos la tapa de pulpo en beneficencia para la gente del cáncer y súper contento, muy bien estado. Gente muy elegante y tal, gente que realmente que este bocado lo va a saber apreciar muchísimo, ¿no? Porque es de verdad una delicatez divina. Y bueno, pues es un plato que tenemos que decir que está en la carta siempre, ¿no? Siempre, sí, como dijimos, el plato siempre va a estar en la carta, en tapa o en ración, como queráis probarlo, y siempre lo vais a tener aquí en vuestra casa. Ya además de otras muchas cosas, porque ahora también en verano, sabe que nos apetece también mucho pues sentarnos a tomar tranquilamente pues un espumosito, unas ostras. Yo es que soy mucho de este tipo de cosas y yo pienso que igual que yo, muchísimas personas que quieren disfrutar con su pareja o con familia o con amigos, ¿no? Entonces había hecho una promoción pensando en el veranito, en algo fresco, en algo apetecible, ¿no? Cuéntame qué consiste esa promoción. Pues nada, hablando con diferentes personas, tú sabes, los clientes que vienen aquí, pues terminamos siendo amigos, pues para otra le gusta o a casi todo el mundo, pero no todo el mundo las pide, a lo mejor por su precio o por su forma, por lo que sea, hemos buscado una manera que todo el mundo la pueda probar. Gracias a Umamis, que nos ha tratado muy bien, ha buscado una calidad de ostra como siempre la tiene, pero hemos buscado una ostra espectacular, hemos hecho una promoción para todo el verano, que con una botellita de espumoso que ha elegido el maestro Zambrano, el maestro de los vinos, con 6 ostritas por 20 euritos, las disfruta que no vea. Aparte del montón de tapas nuevas que tenemos, que ya os digo, venía a probarla que os van a gustar. Es una buena empresa, Umami tiene unas ostras fantásticas, ¿eh? Que le surte a la estrella Michelin, esto es, vamos, una delicia, ¿no? Y asegurado que no van a hacer daño ni no van a pasar nada, porque esta casa lo que tiene una gran garantía en todo lo que servía de productos frescos, eso es así. ¿Cómo está yendo los mundiales, Johnny? Cuéntame. Pues mundial, aquí estamos, no ve la que liamos aquí, loco perdido el otro día, aquí la gente montando lo harto a la mesa. Cuando creíamos que íbamos a ganar, me casi la más, pero bueno, de todas maneras fue bien y mañana juega otra vez España. Aquí os estaremos esperando con la que liamos, que no os lo voy a contar, quiero que vengáis y lo veáis. Se forma el 2 de mayo, tenemos una pantalla aquí adentro, tenemos pantalla en la terracita para que quiera estar más fresquito y de lujo. A celebrarlo y a pegar caña, que esta vez ganamos seguro. Bueno, a mí también tenemos que decir, porque la verdad es que muchas veces cuando decimos estamos en la milla de oro, aquí muy cerca de Puerto Banú, de Marbella, pensamos, bueno, verá tú a la para aparcar, verá tú la Odisea para aparcar allí, verá la Odisea para luego si nos queremos ir a la playa y dejar el coche aparcado. Aquí no hay problema de ese tipo. Vamos a contar un poquito la estrategia de aparcamiento que tenemos aquí, tanto si estamos aquí en el restaurante como si después queremos ir a la playa, porque realmente esto es divino y nunca hemos pensado en eso, sino que, bueno, posiblemente no encuentre parking, pero no es así. Aquí no tenemos problema. Aquí no tenemos problema, como ya habéis visto ahí afuera. Tenemos 500 plazas de parking, perfectamente puedes aparcar ahí, coger tus cositas, te vas por este caminito, por el tunecito tan bonito que hemos pasado antes y está la playa a 2 minutos. Puedes pasar y a 2 minutos puedes comer o no. De todas maneras, aquí tienes tu casa para pasar por aquí al ladito de la playa y el aparcamiento cerca. Que quiere que te preparemos algo para que tú llevártelo y comértelo en la arena, te lo preparamos. Que quieres reservar para cuando termine la arena venirte a comer y luego bajarte otra vez, que ya te digo, está a 2 minutos. Pues aquí estamos. Esa estrategia lo está haciendo mucha gente. Vienen, aparcan aquí con su canastita y para la playa. De problemas y de follones ahí y vamos, que a 2 pasos. Es una maravilla, la verdad. A mí, aprovechando que estamos aquí, Johnny, me gustaría que destacara o recomendara alguna de las tapas de esta semana, ¿no? Porque siempre cambiáis. Yo cuando, sabes que soy muy asidua, que me encanta venir a probar vuestras tapas, vuestra cocina, pues de esos platos que elaboráis tan rico, me gustaría que destacara lo de esta semana y la próxima, hasta que entre ya el mes de julio, que ya vimos los motel aquí, también tenemos la noche de San Juan, que no sé
sé si también vais a ir a la playa o vais a sacar algo, pues adelántame alguna de ustedes, recomendaciones de la casa. Hemos hecho un bacalao a la crema de pilpil, espectacular, la merluza cítrica con una salsita muy buena que le da un toquecito cítrico muy rico, y sobre todo hay unos aperitivos de una ensalada de endivias, que le hemos hecho un guacamole limeño con una anchoa del Cantábrico. Está haciendo un éxito y os va a gastar muchísimo probarla, ya verás. Está bueno, bueno. Bueno, más el pescadito vivo que nos lo traen de la mar al plato. Bueno, pues yo como sé que tienes un tío que es muy artista y hace poemas y hace poesía y todo eso, me voy a atrever yo con una rima, ¿eh? Si quieres un buen gastrobar, he visto y yo lo encontrarás. Así que vamos a recordar la dirección y el teléfono. Pues nada, nosotros estamos situados aquí en el centro comercial Oasis, cerca de donde está el Albi, entre Puerto Banús y Marbella. Es un sitio bastante acogedor y bonito que os va a gustar mucho, con un buen parking, como ya hemos dicho, aquí cerquita, y aquí está vuestra casa, Big and Jones. Pues esperamos pronto. Bueno, Johnny, que me voy ahora a la playa, ya que he comido y he disfrutado. Me voy un ratito a la playa. ¿Me acompañas a ver el pasadizo secreto que tiene? Que ya no va a ser secreto, porque ya lo vamos a mostrar. Es así muy que... romántico, es muy romántico, Elena. Ya verás, el pertulecito es súper romántico. Ahora vamos a dar una vueltecita y lo vemos. Gracias, de enhorabuena, de verdad. Muchísimas gracias, gracias todo a todo el mundo. De Billón, un saludo. Gracias. Un turecito romántico y a la playa. Aquí nos tenéis, en Pick and Jones, vuestra casa.